Hey, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo videojuego, bienvenidos a un nuevo video. Apagamos esos... Ah, es con... La... Marica, me estoy quemando. Vale, con clic derecho. Bienvenidos a esta nueva serie en el canal. Ok. Iniciando modo emergencia. Cargando, vale. Quizás este juego ya lo conozcan, es un jueguito viejito. Al sufrir un leve trauma craneal, esto se considera un resultado óptimo. Ok, esa pedazo se ha reiniciado en modo de emergencia como una advertencia a mantenerte con vida en un mundo alienígena. Consulta al banco de datos para obtener consejos de supervivencia detallados. Buena suerte. Buena suerte. Ok, con PDA, con TAP, ok. Ok. Entonces, quizás eso ya lo conozcan varios de ustedes, quizás no. Es un juego super. Sí, es una paloma. Es un juego muy divertido. Bueno, de hecho es un juego de supervivencia, pero no es cualquier supervivencia, sino que es en el océano. Y gráficamente me gusta mucho, la verdad. Ese es el primero. Sé que hay uno, que es el Subnautica Browser, pero no lo jugué porque quiero jugarme este primero, la verdad. Y el otro tengo entendido que aún no se ha terminado, que todavía está en proceso y que le faltan cosas, etc. Ahora, como siempre lo digo, quizás este tipo de videojuegos o videos como tal no reciban tantas visitas. Sistemas secundarios dañados, usa la herramienta de reparación con la cual no cuento por el momento. Célula de energía solar, 2525. Y esto, dañado. Ok, entonces supongo yo que lo básico sería... vale, perfecto. Tengo bengala, agua, comida. Entonces, los recursos... Tenemos lo que es oxígeno, que eso es cuestión de cuando estemos dentro del agua, lo que es la comida, la salud y la sed. La sed o la hidratación, como lo queramos llamar. Perfecto. Tenemos un boomerang. Bueno. No es que se pueda... Pensé que se podía lanzar como los boomerang, pero no es así. Entonces, pero como está diciendo, independientemente de que si esto tenga visita o no apoyo, lo traeré porque es un juego que me quiero jugar. Coger hongo ácido. Ok, ya. Ah, América, oxígeno. Hay que estar pendiente del oxígeno porque si nos quedamos mucho tiempo abajo, pues lo perdemos y nos va quitando salud como tal. Ahora. En un juego súper básico de... lo básico que hay que hacer primero en un juego de supervivencia, ya saben que es conseguir comida, el líquido y la forma de mantenernos con vida. Y poco a poco iremos progresando y desbloqueando cosas, supongo yo. Ahora, se supone que de esa nave caímos. Pero tengo entendido que no podemos ir hasta allá porque sufrimos radiación. Entonces ya miraremos más adelante cómo por tabla coral se puede coger. No. Ya mira, rompe una piedra caliza. El cobre es un componente esencial de todo equipamiento eléctrico. Tus posibilidades de supervivencia acaban de aumentar. Improbable, pero posible. Vale. Eso no está nada mal. Entonces creo que lo ideal o lo bueno sería conseguir la herramienta de reparación. ¿Que dónde puta la consigo? No lo sé. Quizás como caímos de una nave y no solo caímos nosotros, quizás también cayó
Algo más que podamos. Ah, mire, por ejemplo, aquí tengo desechos, pero. Ah, ok, esto me da metal. Me imagino que serán materiales para construir, materiales básicos. No sé, ya miraremos más adelante. Aquí hay más metal. Pero mi cagada es que no sé. Ok, más pececitos. Cójalo, esto es un mirón. Oxígeno, oxígeno, oxígeno. Entonces, pelados, bienvenidos al primer capítulo o al capítulo piloto, no sé cómo llamarlo, la miraremos más adelante. La amarilla es la de comida. ¡No! Ya. Es que no me adapto a los controles. Consumir. Ah, ya. Listo, vale, perfecto, ¿sí? Listo, pero no. ¡Ah! ¡Hola! Listo. ¿Por qué subo este tipo de videos si sé que quizás no tenga tantas visitas como las va a tener un video de GTA o algo por el estilo? Porque primero no quiero aburrirme con el canal subiendo un solo contenido simplemente porque obtengo visitas, sino porque esto me ayuda a liberarme, a aflojarme un poquito, a dejar tanto la timidez, dejar de ser tan introvertido. Aerosaco, las formas de vida alienígena podían tener usos inesperados. Utilizar recursos es una demostrada estrategia de supervivencia. No, cójalo. Eso. Metal, vale, perfecto. Y esto me ayuda mucho, mucho. Mucho, mucho. Esto me ayuda a comentar con mucha más facilidad en un futuro. Entonces, por eso lo hago. Sin embargo, pues yo espero que. Oxígeno otra vez. ¿Es en serio? No puedo hacer nada porque todo oxígeno, oxígeno, oxígeno. Sin embargo, pues yo espero que alguna una o a dos personas le agrade este video o le agrade el videojuego y se lo vea con gusto, que eso me encantaría. Pero la cagada es que no sé ahora para dónde me voy. Ok, algo que no vi era esto, el fabricador. Lol, yo sí decía, ¿dónde putas consigo la herramienta de arreglar si no tengo desplegables, personal, herramientas? Y necesito la de reparación. Necesito uno de titanio, cimiento sulfúrico y goma de silicio. Entonces, miremos a ver cómo se hace esto. Goma de silicio. Necesito dos semillas de algas. Ya tenemos titanio. Ah, ok. Entonces, para eso son los materiales de metal o de acero que recogemos para que nos dé titanio. Entonces, vámonos de una vez con la herramienta de esto. Entonces, necesito lo que es. Semillas de algas que ya las que ya la vimos. ¿Qué era lo que necesitaban en total? Qué tristeza, güey, qué tristeza. Y sedimento sulfúrico. Electrónica. Comida. Ok, podemos asar los pescados y. Ah, con un aerosaco podemos hacer agua, vale, perfecto. Ahora desplegables, ¿no? Equipamiento. Ah, vale, perfecto. ¿Por qué no? Tenemos esto, creo que de más. Y esto nos da un poquito más de oxígeno. Vale, perfecto. Pero ahora me gustaría saber de dónde puedo yo sacar esas cositas amarillas. En fin, no importa. Nos salimos y de una vez vamos a las semillas. Ah, bueno, también contamos con día y noche, vale, excelente. No sé si también tendremos lluvia y toda esa mondá. Pelados, les quería comentar. De hecho, mire, ahorita agarré un huevo de criatura que no sé para qué servirá. Me tomo esto, vale, perfecto. Les quería comentar que. Ah, no, esto ya se equipó. Ah, bueno, nice, se equipa solo. Les quería comentar que. Siempre lo hago mismo. Que a partir del otro lunes, del lunes de la otra semana, bueno, estamos hablando de si es 24, a partir del 27 de julio, comenzaremos directo diario en el canal a las 5 de la tarde, de 5 a 7 de la tarde, de 5 a 6 de la tarde. Eso lo haremos diario, pues ya que me quiero poner reactivo con el canal. Continuaremos con los videos de GTA. Empezaremos la serie de Minecraft.
Y debido a que por la pandemia, el coronavirus y todo eso, en donde yo vivo vamos a entrar en cuarentena, voy a tener tiempo, de hecho voy a tener todo, 14 días completos, para dedicarme a crear contenido. Voy a dejar el huevo ahí porque creo que no tengo espacio. No tengo espacio. A no ser que me consuma. No. Esas son las cocinas. Esas son las semillas que yo necesito. Vale. Entonces. ¡Ah! Inventario, no me joda. Y el oxígeno. Entonces, debido a la cuarentena, voy a tener muchos días, 14 días, donde va a estar full desocupado. Y se viene súper reactividad en el canal. Si vienen muchos videos, se vienen dos directos en el día: uno en la mañana y uno en la tarde. Entonces, para que estés por ahí, QAP, pasen y se dan una visita. Voy a tomar esto para que me dé espacio, la verdad. Simplemente para que me dé espacio. Este huevo me dan ganas de botarlo. O me dan ganas de botar el titanio. ¿Cómo boto esto? Ah, vale. Ya, el titanio ya lo cogeré después. Pero necesito. Ah, esto me ocupa cuatro. No me joda, güey. Voy a botar uno de estos para poderme llevar otra. Y mirar a ver esto que me da como tal. Ok, se supone que esto me daría lo que son las semillas. Ah, no, aceite. ¿Dónde yo consigo eso? Titanio, hagamos titanio una vez. Ahora, ¿cómo yo consigo las semillas? O sea, harto titanio ya que lo tengo disponible. Entonces, ¿qué necesitamos para herramienta? O quizás necesitaremos el cuchillo primero. Bueno, creo que como recurso básico vamos a hacer un cuchillo. Me consume dos cloro, vale, perfecto. Vamos a hacer el cuchillo por si creo que lo voy a necesitar para conseguir lo que son las otras cositas como radiación locales, vale. No me asuste. Hagámonos el cuchillo y lo equipamos porque creo que lo voy a necesitar para conseguir lo otro. Uy, se hizo de día muy rápido. Vale, nice. Cuchillo, me lo voy a dejar acá. Ah, vale. Entonces, plip, plip. Listo. Los controles a la. Y vámonos por. No, no. La cagada es que necesito primero lo que es almacenar porque tengo el inventario lleno. Y acá podemos hacer. Hagámonos uno de este de una vez. Y esto creo que se pone en el agua. Pero. Esto se pondrá en el agua, creería yo. Ah, bueno, ya. Y esto es para guardar, supongo yo. Entonces guardemos todo este titanio. No, esto no. Guardemos esto que no lo voy a usar, esto tampoco lo voy a usar, esto me lo conservo. Esto no lo voy a usar. Y guardemos estos dos de titanio. Ahora. Siempre veo el botón que no es ala. Ahora me gustaría saber qué puedo hacer yo con el cuchillo. Ay, puedo matar pescados, güey. Lo maté. Algo que sí he visto es que aquí las especies son todas raras. Bueno, sí, es que estamos en un planeta alienígena. No tendrían por qué ser normales. Qué idiota yo. Efectivamente, creo que sí necesitamos el cuchillo. Porque esto nos da
alga y apuesto a que si la pongo en el fabricador, nos dará las semillas. Le apuesto. Vamos a mirar si lo que digo yo, si resultó. No. No, esto es para hacer malla de fibra. Herramienta guía, ¿qué coños es eso? Escáner. Sedimento sulfúrico. ¿Cómo puta se consigue el sedimento sulfúrico? Ok, chicos, ya encontré lo que necesitaba y aunque ustedes no lo crean, ¿qué era eso? Y aunque ustedes no lo crean, me costó resto de tiempo conseguirlo. El sedimento sulfúrico son estos pequeños huevos que están aquí. La cagada es que esos pescaditos quitan mucha vida. Y la cagada también es que me perdí y voy a morir. Efectivamente. Morí, 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 morí. Rápido, rápido, rápido. Fueron cosas de segundo, güey. ¿Eso qué es? Huevo de criatura. Más huevo de criatura. Bueno, creo que con estos dos es más que suficiente. Ahora, teniendo esto, ya podemos hacer lo que es la herramienta de fábrica. Bueno, la herramienta de reparación, que me imagino yo que es esencial para poder avanzar en este juego. Bueno, creo que todo lo que tenemos que hacer es esencial para avanzar en este juego. Realmente me ha parecido un poquito muy bonito, gráficamente es muy bonito. Y como yo siempre lo he dicho, los juegos de supervivencia son lo máximo. Ahora, pound, 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 herramienta, pound, no. Entonces necesito goma de silicio y titanio. Ok, goma de silicio y titanio. Acá no tengo nada de eso, así que esto lo debo de tener. Lo debo de tener acá. ¡Hasta la verga! Este perro no me va. No, 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 estoy muy mal de vida. Creo que aquí me dan vida. Ajá. Ah, excelente. Nice. Aunque no es que me cure mucho, pero. ¿Qué se hizo? No, hagámosle rápido antes de que vuelva por ahí. Lo escucho, lo escucho. ¡No! ¿Qué mierda es eso? Ya, adiós. Pa' tu casa, wey. Y goma de silicio, vale, perfecto. Ahora con esto ya podemos hacer lo que es la herramienta de reparación. Y reparamos lo que aquí está dañado. Herramienta, listo. En serio, me costó conseguir esos perros huevos. A lo bien. Entonces con esto podemos reparar esto. Ah, vale, es así, jeje, lol. Ah, tan bacán la animación, lol. Sistema secundario de la cápsula salvavidas operativos. Iniciando el diagnóstico completo del entorno y registrando los resultados en la base de datos. Ah, estado correcto. Sistemas secundarios conectados. Bla, 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 bla. Planeta oceánico inexplorado. Atmósfera, vale, perfecto. ¿Qué más tengo que reparar? Ah, esto. Esto parece como una radio o algo de comunicación. Radio para ti, transmitiendo señal de socorro. Ok. Esa luna se ve tan cerca. Continúe buscando transmisiones de energía a otras cápsulas salvavidas. Vale, perfecto. Entonces, ahora, ¿qué me gustaría hacer? Vamos a ver herramientas. Escáner, titanio y una batería. Y para hacer una batería necesito hongo ácido y cobre. Hongo ácido, creo que solo tengo uno. Entonces, vámonos por hongos ácidos.
¿Qué son estos, supongo? 1, 2, 3. Con 2 está bien, puedo coger otro. Haga retorcida, vale. Y cobre, de hecho creo que solo tengo uno y lo tengo por acá. Voy a guardar eso, que estos son semillas que ahorita le di con el cuchillo y me salió eso, y voy a guardar este huevo. Ya. Y el cobre, ¿dónde está? Ah, bueno, yo tengo uno acá, idiota. Soy idiota. Necesito que salga de día porque no me gusta tanta oscuridad. Vale, perfecto. Bam, pam, pam. Batería, excelente. Y con esto podemos hacer un escáner. Vale, me imagino que los escáner, pues su nombre lo dirá, ¿no? Es para escanear algo. Escáner puede ser usado para sintetizar planos de tecnología recuperada y para registrar información biológica alienígena. Entonces, esto. ¡Wow! Se hizo de día muy rápido. Vale, perfecto. Esto nos ayuda a analizar cosas y a medida que vamos analizando cosas, pues. Por ejemplo, ¿qué coños es eso? Quiero saber eso, ¿cómo se llama? ¿70, 80, 80 rápido? Acechante se llama. Ah. Y está jugando con el hierro ahí. LOL. Ahora, yo en este juego vi. Va a tomar eso. Que uno tenía como una especie de ventiladorcito que lo impulsaba a uno. Y me imagino yo que para eso necesitamos la escáner. Y ya tenemos lo que es el escáner. Fragmento de. Ah, ok. Deslizador submarino. Uno de dos. Son dos partes. Ah, caray. Solo tengo una. Ahora, ¿dónde estará la otra? Lo cual, eso me ayudaría mucho porque es que yo me siento muy lento. Oxígeno. Se me acaba muy rápido el oxígeno. Ah, María. Recuperé, recuperé. Y nos hundimos. Entonces, por lo visto, debo de buscar en cajitas como estas. Pero esta está vacía. Graviesfera. Ok, también uno de dos. No sé para. Ah, vale. Uno de dos. Vale. Excelente. Listo. Deslizador submarino. Pero para eso, planos. Deslizador submarino. Listo. Necesito batería, aceite, alambre de cobre. Creo que tengo todo menos alambre de cobre. Y como lo indica, necesitaré cobre. La cagada es que los cobres están como en esas rocas, en estas rocas. ¡Ay! Ah, otra cosa de esas, ¿es en serio? No sé cómo deshacerme de eso, la verdad. Son mucho más rápidas que uno. Uf, entonces, creo que con que consigamos 5 de cobre podría estar bien, no lo sé. Pero ya que este wey nos explotó en la cara, me la va a robar los huevos porque pronto lo necesite más adelante. Nos robamos esto que era. No sé qué era. Mira, allí. ¡No! Aquí está así. Vale, perfecto. Si me lo voy en el sentido contrario, no nos alcanza. Tengo que estar pendiente del oxígeno, creo que es lo que más descuido. Ah, vale, aquí hay oxígeno, vale, perfecto. Otro. Otro. Pero venga para acá y listo. Por aquí no hay nada. Tubos de coral. Miren, otro huevo me lo llevo por si las moscas. No me gusta eso como suena. Esto es. Ah, esto es cuarzo. Vale, perfecto. 42 de oxígeno. Debo estar pendiente del oxígeno. No me sirve titanio. Necesito cobre, vale, excelente. ¿Allá adentro hay algo? No. ¡No! Rápido, rápido, rápido. Nos quedan 30 segundos de oxígeno. Me perdí otra vez. Es por acá. Voy a salir por acá, que esto sea cobre. No, pailas. Ah, bueno, no. Ah, mire, otro huevo. ¿Por qué hay tantos huevos? No sé si. Oh, vale, excelente.
Miró rocas, 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 rocas. Tengo. ¿Cuánto tengo? Tengo tres de cobre. Es que presiento que con. Amén. Yo soy ciego. Ok, cuatro. Yo creo que con cinco estaría más que bien. Ojo que ese perro nos quita vida. De hecho, debería de escanearlo a ver cómo se llama. Esto me da agua, lo necesito. ¿Qué putas es eso? Mi primera muerte. Ahora me gustaría saber si pierdo las cosas. Ah, no. ¿Qué? Perdí todo el cobre. Ok, chicos, después de haber recogido de nuevo cobre sin que nos hubieran matado, ya estamos listos para preparar. Necesito alambre de cobre, vale, perfecto. Y necesito hacer otra batería. Y creo que con esto ya tenemos todo para hacer nuestro deslizador, que no lo veo. No lo veo. ¿Dónde está? Ah, acá, deslizador submarino. Oh. Y me imagino yo que con esto yo podremos ir mucho, mucho más rápido. El deslizador submarino incrementará tu alcance efectivo en por tu seguridad. Prepara suministros para viajes largos y permanece a menos de 5 kilómetros de la cápsula salvavidas o el hábitat más cercano. Vale, perfecto. Me gustaría alimentos. No puedo hacer nada porque morí estúpidamente y me quitaron todo. Ahora. No, ¿qué hice? LOL. Y con esto. Oh, qué bonito. Tiene luz, tiene mapa y lo podemos quitar. Claro, va mucho más rápido. ¿Salta? Sí, loco, qué bonito. Creo que lo vamos a dejar el capítulo de hoy hasta acá. Simplemente es un capítulo de introducción, un capítulo piloto, para que nos adentremos, nos adecuemos a los controles, sepamos qué tenemos que hacer, cómo son las cosas, etc. Me parece muy bonito el juego, la verdad está hermoso. Y ya lo jugaremos más de seguido. La idea es terminarlo, llegar al final. Como dije al principio, no me interesa si tiene apoyo o visitas. Simplemente me gusta jugar y por qué no lo grabo y traerlo al canal. ¡Pelaos! Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en un próximo video. Y ya, debo de ponerme de nuevo activo en el canal. Sé que dejé 4 días, pero ya no más. ¡Pelaos! Así no más. ¡Chao, chao!